bona tarda, benvinguts tots vostès, bones tardes, benvenidos. En nombre del Club de Roma, de la Fundació La Caixa, me complace mucho, em fa molta il·lusió donar-los la benvinguda en aquesta primera sessió d'un cicle que avui encetem. Després de treballar-lo intensamente con la Fundació Ernest Lluch, decidimos impulsar un ciclo de Plató, Aristóteles, Gaudí, Upatí, la longevitat. Bueno, cuando trabajamos en la definición, incluso del título, nos dejamos llevar por un ánimo un poco provocador, un poco, bueno, puede ser inspirador, es que de hablar Platón, Aristóteles. Claro, luego hemos aprendido, mira, la ventaja de colaborar con gente sabia es que uno aprende mucho, y además siempre, o sea, que es muy estimulante. Entonces, hemos aprendido, que la visión que tenían uno y otro grandes filósofos de nuestra historia cultural era divergente. Entonces, probablemente en términos platónicos sería más coherente hablar de longevidad y en términos aristotélicos sería posiblemente más consecuente hablar de envejecimiento. Tenían visiones diferentes de las cosas, igual que jovesianos y rusonianos por lo que hace a la condición del hombre, por ahí, platonianos y aristotélicos respecto al tema de la edad. Yo confieso que he descubierto que soy platónico. A estas alturas es estimulante. Igual que soy rusoniano, por eso que soy platónico. Porque también he ido descubriendo que lo de acumular años tiene sus ventajas. O sea, doctor, hace poco leía que Robert Badinter, para los amigos, un importante ministro francés, intelectual respetable, una persona valiosa, decía algo muy duro, decía, la vejez es un naufragio. Digo, bueno, te voy a ser aristotélico, seguro, pero ¿cómo? Es una manera de tomárselo, pero también te lo puedes tomar con un poco más de humor. Y, hombre, yo he aprendido que esto de poner años, como les decía, tiene alguna ventaja. Por ejemplo, ampliar vocabulario, aprender porque hay ibuprofeno, allopurinol, tomografía axial computerizada, que esto ya es súper sofisticado, vocabulario que años atrás ni sabías que existía. O sea que, y luego, a la vez que aprendes vocabulario, ejercitas la memoria, porque recordar estos nombres no siempre es evidente. Recordar qué pastillas tomar por la mañana y por la noche tampoco es tan fácil. Y luego ya el colmo para ejercicio de memoria, que esto yo creo que lo hacen adrede los médicos que tratan a personas ya con cierta veteranía, es cuando te dicen, mire, de esta pastilla usted debe tomar media cada dos días. De verdad, os aseguro que es complicadísimo recordar, porque no sirven ni los días de la semana, ni los pares o impares, porque los meses te lían. Bueno, es complicadísimo. Lo hacen de verdad, conscientemente, para estimularnos, y está muy bien, que tiene alguna ventaja. Y yo, llevado por este descubrimiento de mi propio platonismo, he decidido que voy a proponeros, y voy a proponer al ponente, que para esto es el que sabe, una denominación para un segmento de la edad adulta, de la edad provecta, casi iba a decir. Ya también sabemos que desde hace unos años el colectivo de personas mayores de 65, que antes era por la gente mayor, o la gente grande, era un solo colectivo, hemos descubierto que era un colectivo mucho más rico y que hay dos o tres conjuntos dentro de este colectivo de gente mayor, de gente veterana, y al colectivo más mayor de todos no sabemos muy bien cómo llamarle, porque ahora llamarle los viejos, hombre, pues tiene cierta carga. Los provectos, la mitad de la gente igual tampoco sentiría identificada. Entonces, he decidido proponer a los académicos, llamar longevos al último tramo. Entonces, y además es muy fácil. ¿Quién es una persona longeva? Aquella que ha conseguido superar la esperanza de vida del momento. Si hoy en España la esperanza de vida son 82, para los hombres, las mujeres más, como siempre, pero para los hombres 82, vamos a quedarnos de momento en este segmento, bueno, pues los hombres longevos serán aquellos como Federico Mayor Zaragoza, un miembro insigne del Club de Roma. Y hablo de Federico porque estará en Barcelona dentro de un par de días. Pues el señor tiene 90 años, bueno, es un señor longevo, ha superado la edad. Y como esta edad, la esperanza de vida es dinámica, pues la longevidad se iría previsiblemente también posponiendo en el tiempo. ¿Te os parece bien? Convenimos, por aclamación, llamar longevos a aquellas personas que superan
su esperanza de vida. Perdón, la esperanza de vida del momento. Bien, volviendo al ciclo, aparte del título, que como veis da de sí porque permite reflexionar, inducir reflexiones incluso humorísticas, lo que nos parecía importante era el diagnóstico para preparar el ciclo. El diagnóstico, muy sucintamente, era que desde hacía ya años, hace años, que se habla de la longevidad, el envejecimiento, el aumento de esperanza de vida, Europa se envejece, es realmente dramático, pero se habla mucho, hay mucha vocación, mucho relato más o menos convencional, pero quizá necesitábamos de menos un poco más de reflexión compartida, de reflexión transversal, de análisis comparativo con otros países, y esto es lo que, en definitiva, pretendemos con el ciclo, cuyo contenido, como habéis visto por el programa que se ha distribuido en la sala, es ambicioso, con una vocación holística, hasta donde hemos sido capaces de imaginar, y con un objetivo, evidentemente, de ser útiles. Creemos y confiamos, y estamos seguros de ello, además, inmodestamente, no gracias a nosotros, sino sobre todo gracias a los ponentes que hemos conseguido replegar al entorno a este ciclo, estamos seguros de que será útil. Entonces ya solo me queda, no alargarme más, dar las gracias, evidentemente, a mis socios de la Fundación Ernest Lluch, con los que ya sabéis, es un placer trabajar, y a las entidades colaboradoras, FATEC y Cámara de Comercio, que es la primera vez, y también me hace ilusión decirlo, porque como soy de aquella generación que nos gustaba la concordia y la reunión y que la gente valiosa se conociera y trabajaran plegars, pues es la primera vez que yo sepa que FATEC y la Cámara de Comercio colaboran en un ciclo de esta naturaleza, por lo menos en el que nosotros estuviéramos. Entonces me hace mucha ilusión tener el honor de gozar de la colaboración de estas dos entidades. Y gracias finalmente a los asistentes al ciclo y a los que lo seguirán en diferido, porque esto, como ustedes saben, se graba y se difunde luego a lo ancho del espacio. Entonces, gracias a los asistentes y gracias a los ponentes que van a intervenir en las diferentes sesiones, empezando por Julio en el día de hoy. Y muchísimas gracias. Dona gust, en aquesta sala vista des d'aquí, és de les vegades en què no queda ni un forat. Ni un forat. A veure, jo seré bastant ràpid. Hi ha unes formalitats que tinc de fer i que les faig amb molt de gust, que són les de donar la benvinguda, encara que ja en Jaume ja ho ha fet, perquè ell està més a casa seva que no pas nosaltres, però estem encantats de la col·laboració que ja fa, ara ja fa quasi un any que hem començat el Club de Roma i la Fundació Ernest Lluch, i que espero que duri, i per tant això és una expressió de satisfacció i una expressió d'agraïment. Molt específic, un agraïment als que han treballat amb la preparació de tot això, i també l'alegria, i al mateix temps ho dic amb una certa precaució, que jo crec que és la primera vegada que fem un cicle de nou diàlegs. Normalment els fèiem i els fem de 6, 5, 6, 7, i aquesta vegada els fem de nou, i vol dir que això durarà. Que això durarà i que espero que es mantingui la satisfacció. Aquest agraïment, aquesta satisfacció, que també va per tots els que ens ajuden i patrocinen i ens donen suport, la deixo aquí i faig una petita reflexió amb una de les coses que deia en Jaume Lanaspa. Jo no sé si sóc longevo o si sóc vell.
la veritat. El que sí sé és una cosa que em va passar fa uns dies. I és que no em va passar a mi, però va ser com si em passés a mi. A casa, dinant amb els fills i els nets, jo tinc 6 fills i 14 nets, o sigui que no... Són uns dinars, no? Sort que tenim un jardí amb un espai molt gran i tapat, o sigui que... Doncs estàvem parlant i una de les meves filles va dir: és que m'estic fent gran. Jo vaig pensar, sí, sí, sí. I el seu fill, que estava allà amb ella, diu: mare, el que faig gran sóc jo, tu et fas vella. Deixem-ho córrer. No, per acabar, i una mica de forma una mica més seriosa, jo crec que encara no estem donant prou importància en els reptes dels propers anys. Estem parlant molt del tema de la tecnologia, i jo sóc un dels que en parlo molt, perquè em ve d'origen. Estem parlant molt amb el tema del canvi climàtic i de la sostenibilitat. Estem parlant molt del problema de la desigualtat i dels problemes que ens vindran d'això, i no estem parlant prou del tema de la demografia. Perquè una de les coses que ens obligarà a canviar la nostra organització social serà precisament el tema demogràfic, que va combinat no només amb problemes interns de cures, de coses, sinó que va combinat amb aquest gran problema que està sortint, que és el de la immigració. Per què? Perquè la refeta de la nostra organització social, vull dir, té molt a veure amb com la gent va d'un lloc a l'altre. I això és el que està creant molts problemes, i sobretot està creant un ambient que sembla que ara sigui un mèrit estar en contra de la immigració. En molts països aquestes dretes o ultradretes encara més que hi ha s'estan agafant amb això. Per tant, hem de començar a ser capaços de veure l'organització social, l'organització política i l'organització econòmica amb una societat en què hi haurà, com ja passava sempre, tota una sèrie de gent que no tindrà ingressos propis perquè són massa joves, i tota una sèrie de gent que segurament haurà crescut molt en nombre i en necessitats, que tampoc tindrà ingressos des d'un punt de vista del que avui dia dona els ingressos, que és el treball. Per tant, això és el quart element, just amb els altres tres que he dit, que hem d'agafar i hem d'estudiar i hem de començar a fer propostes i arreglos. No? Si aquest cicle et serveix d'alguna manera per ajudar aquesta reflexió, sembla que ens quedarem, tant els uns com els altres, molt contents. Per tant, moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs som-hi. La primera sessió del cicle de Plató Aristòtil. Comencem per un demògraf, però comencem per un demògraf que té una base de filosofia, formalment, en la formació, tot i que acabi sent doctor en sociologia. Per tant, tenim una barreja, un mix molt interessant. El Julio Pérez Díaz és investigador del CSIC, de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia, des de l'any 2007. Actualment és el cap del Departament de Població de l'Institut, i tot i que abans d'estar al CSIC va estar durant 16 anys com a investigador al Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Com a demògraf, molts el coneixereu, ell ha treballat sobretot les polítiques de població, l'envelliment demogràfic i la sociologia de la bellesa, de manera crítica i holística, justament per això que comentava abans, i normalment abordant les implicacions polítiques i ideològiques de les diferents mirades que s'hi poden tenir. Els recomano molt, si no ho han fet, que entrin a una web que té de divulgació de temes demogràfics, que es diu Apuntes de Demografia, que és un goig poder-la seguir. No m'extendré amb la quantitat de llibres i articles de primer nivell de finals dels 90, després amb la revolució reproductiva dels 2000, diguem-ne, i en aquests moments, entre d'altres, dirigeix el projecte de supervivència i salut al llarg del cicle de la vida i diferències generacionals a l'envelliment, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. El Julio és un excel·lent divulgador, una excel·lent persona i ens fa molta il·lusió que ens pugui acompanyar avui inaugurant aquest cicle. Jo, sense més, li donaré la paraula i després, quan acabi la seva intervenció, segur que podrem establir un diàleg amb ell, però ara val la pena escoltar-lo i aprendre. Julio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que sé que, a més, els dolors no ho han fet fàcil. Per tant, moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me, a tothom a la sala per assistir i donar-me l'ocasió de tornar a Barcelona, que és la meva ciutat. Bueno, dicho esto, quería presentar, pero ya lo ha hecho Ferriol, la página web, que es esta que tenéis aquí. La última entrada fue anunciando esta charla. Si pasáis al siguiente sitio web, es el de En Red. Esto es algo que iniciamos en el CSIC hace ya quizá más de 20 años, en colaboración con el IMSERSO. Luego llegaron las vacas flacas y aquello que en su día fue el portal mayor es acabado haciendo esto, pero hemos mantenido muchísima actividad. Y la siguiente es una muestra de esa actividad. La siguiente es uno de los productos de envejecimiento en red, que son estos informes en red con el título Un perfil de las personas mayores, que llevamos haciendo, este es creo el 12º. O sea, que hay un informe anual con algunas novedades, porque lo hemos hecho interactivo con gráficos que proporcionan toda la información estadística en tablas si a alguien le interesa manipularla. Y sobre todo, lo que tiene en red es que hay un acumulamiento de información, tanto legislativa como de investigación, pero también algo de lo que estamos muy orgullosos y que hemos mantenido a trancas y barrancas, que es un mapa de España con todos los recursos de residencias para mayores y ahora también sociosanitarios georreferenciados con metadatos. Es decir, que uno puede, como en Google, señalar dónde hay una residencia próxima a su propio domicilio y obtener información sobre el número de plazas, cuántos médicos hay, todo eso, incluso cómo se llega más rápido en coche. Todo eso lo tenemos en este portal que os recomiendo. Sí, queréis trabajar. Sobre todo el informe en red es una especie de síntesis de los principales indicadores estadísticos y me va a ahorrar hablar de muchos de ellos aquí. Les anuncio, mi plan va a ser sencillamente, atendiendo a que la encomienda es abrir este ciclo, dar el marco sociodemográfico de qué es lo que ha cambiado la vejez desde el punto de vista de un demógrafo, que ya verán que se fundamenta en una serie de indicadores muy básicos, pero que tienen repercusiones que, claro, trascienden muchísimo aquello de lo que estrictamente hablamos en demografía. Les quiero contar qué es eso del envejecimiento de la población, que es una muy mala denominación, ya lo avanzo, peor todavía, es una trampa. Y verán que de lo que les voy a hablar inicialmente no es de un cambio demográfico que se traduzca en vejez de nadie.
La vejez es la de las personas, no la de las poblaciones. Las poblaciones no nacen, ni crecen, ni llegan a la madurez y luego entran en declive. Todo esto fueron memeces de la época organicista a finales del XIX, en que todos los pensadores sociales y políticos habían descubierto a Darwin como fuente de maneras de explicar la sociedad. Y de ahí salieron algunas aberraciones considerables, y entre otras esta manía de hablar de la decadencia de las poblaciones, de la decadencia de Occidente. Giuseppe Antoni Van de Ellos escribió un libro en el 34 que era Cataluña, Popla Decadent. Corrado Gini también en sus años 30 escribía. Corrado Gini fue el jefe de los servicios estadísticos de Mussolini, escribió Nachita Crechita en Morte de Le Nazione. Era esta analogía entre los seres vivos, organicista, y las sociedades que tiene ya más de 100 años. Y ahí a alguien muy preocupado por la patria en Francia le dio por llamar envejecimiento de la población a lo que estaba cambiando. Entre otras cosas porque no se entendía muy bien. Yo voy a intentar explicar qué era lo que estaban cambiando, porque hoy en día sí, lo sabemos perfectamente. Intentaré también dar cuatro pinceladas sobre dónde estamos ahora, porque esto del cambio demográfico empezó hace mucho tiempo. Al empezar el siglo XX ya había países de Europa con fecundidades por debajo de 2 hijos por mujer. Esto no es nuevo, lo que pasa es que luego llegó el intermedio este del baby boom, que es un espejismo que nos ha engañado a todos, pero en realidad fue muy breve, duró apenas 15 años, años 60, primer lustro de los 70, para después seguir en una tendencia que tenía más de 100 años de historia. Así que no estamos inventando nada nuevo ahora, estamos si acaso llegando a la parte final de una evolución que se viene anticipando hace mucho tiempo. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Es una pregunta que requiere tocar infinidad de temas que no son solo demográficos. Temas de género, temas de reparto del trabajo, se ha apuntado muy bien aquí. Todo eso lo voy a intentar articular en torno a algo que Ferriol comentó, que es toda una teoría interpretativa de por qué ha ocurrido todo este cambio, que es la de la revolución reproductiva. Bueno, y por supuesto, tanto en la página web, que hay una parte abajo en todas las entradas en que se pueden hacer preguntas o comentarios, como ahora cuando acabemos, espero no haberme comido todo el tiempo y dar pie a preguntas, pues intentaré contestar a las dudas que se generen. Bien, con eso sí paso ya al PowerPoint. Y se habló de política hace un momento y que conste que no he tenido intención de meterme con ningún sector político, pero yo tenía aquí presente una idea que me ha ido muy bien plasmar con un fragmento de un texto de un documento oficial de la Comunidad de Madrid, donde yo ahora resido. Supongo que les sonará el cheque bebé de Ayuso recientemente anunciado a diestro y siniestro, y ahora ya incluso en prensa se está diciendo que Madrid se ha convertido en un oasis de la familia como Dios manda. Resulta que la solicitud del cheque la han presentado 44 personas de momento. Pero en cualquier caso, fíjense en esa situación demográfica de la que todos hablamos difusamente y que consiste, ya lo sabemos, en una muy baja fecundidad, en un cambio de la pirámide de población, en un aumento de la esperanza de vida, y habría que añadir, y en un aumento explosivo del número de habitantes. Esto normalmente se ignora. Y va todo junto. Y intentaré argumentar que también después lo que llega es un atractivo inmenso para la inmigración. Y España es un caso diáfano en esto. España era un país de emigrantes hasta el año 99 y al empezar el siglo XXI el saldo se convirtió en positivo levemente y solo en 7 años llegamos a tener un saldo de más 700.000 personas. De esta magnitud es el cambio que les hablo. Ahora debemos estar en un saldo de más de 500.000 anual. O sea, después de la crisis financiera y el paro, después de la COVID, esto sigue y seguirá. Bien, toda esa situación demográfica, esto, insisto, es el texto publicado oficialmente en el Boletín de la Comunidad Autónoma de Madrid. El inexorable envejecimiento de la población que resulta necesario revertir para hacer frente al desequilibrio demográfico
y que la Comunidad de Madrid sea una región dinámica de futuro, etcétera, etcétera. Traigo este porque, repito, es donde yo vivo, pero podría ser de cualquier otra institución, administración local, regional, nacional. Este es el discurso de hoy en día. La demografía es una catástrofe. Estamos en crisis demográfica, supongo que lo han oído, y más aún, el principal componente de esa crisis es que los viejos son una plaga. No se dice de esta manera, aunque algunas veces sí, hubo un ministro japonés famoso por decir esto, hubo una alta representante de la Unión Europea que decía algo parecido, pero bueno, en general no se atreven a ir tan lejos. Pero esto es lo que piensa todo el mundo, lo que se extiende a diestro y siniestro y lo que acaba uno aceptando como lo que hay. Los viejos no convienen, el envejecimiento de la población, por tanto, debe ser revertido. Por supuesto, cada tendencia política tiene sus hipótesis sobre cómo revertirlo y si nos vamos yendo hacia la ultraderecha, hay que volver a la familia franquista para revertir esto. Y prohibir el aborto y acabar con las feministas y la ideología de género y todo lo que queráis, claro. Por el bien de la demografía y para revertir el envejecimiento demográfico. Es curioso y nos lo tragamos. Luego pasa lo que pasa con el cheque bebé de Ayuso, pero no hace falta. La Comunidad de Galicia, con Feijóo de presidente, aprobó en 2011 un plan de dinamización demográfica y la fecundidad de Galicia no ha hecho más que disminuir desde entonces. Les cuento más. Hay hoy en día un ejemplo al que todo el mundo recurre como muestra de que esas políticas de extrema derecha son las que funcionan, que es Hungría, después de Orbán, que llegó al poder en 2010. Y nos están diciendo a todos que Orbán ha conseguido revertir el declive demográfico de Hungría, el descenso de la fecundidad en Hungría, la natalidad desde que llegó Orbán no ha hecho más que bajar en Hungría, la población de Hungría desde que llegó Orbán no ha hecho más que disminuir y en el periodo que lleva con su mandato han perdido cerca de 600.000 personas en el país. Y sin embargo nos tenemos que creer que esta es la política que hay que aplicar, que es lo que nos dice Vox en Castilla, cuando ellos mandan. Entonces, nos están convenciendo de unas cosas muy curiosas. Primero voy a intentar aclarar qué es eso del envejecimiento de la población, porque si no es que las poblaciones se vuelven viejas y chochean y son decadentes, ¿qué es? Bueno, pues es simplemente algo que le ocurre a esta cosa, que es la pirámide de población, que no es más que una representación gráfica de lo que llamamos estructura por sexo y edad. Entonces, el envejecimiento de la población es un cambio en la estructura, que es cómo se reparten los habitantes de una población en las distintas edades y sexos. Y el cambio está en que si lo mejor que se puede hacer para resumirlo es calcular el promedio, ¿cuál es la edad media? Tenemos la edad de todos, pues hagamos un promedio. Si vemos que la edad promedio va aumentando, eso es lo que desde Alfonso Bi en los años 30 nos ha dado por llamar envejecimiento de la población. Y todos lo asociamos con que cada vez hay más viejos, y no es verdad, no necesariamente. Solo con que bajara el número de niños ya aumentaría la proporción del resto de edades. Pero no nos ilusionemos, es que además ha aumentado el número de mayores. O sea, la plaga está ahí. Esta es la pirámide del 75, además, que es el fetiche para todo natalista español en estos momentos. El 75 debía ser la familia sana, la población como Dios manda, la familia además, la familia jerarquizada con una autoridad paterna, el padre de familia de toda la vida, ¿no? Y además con una proporción muy grande de niños. Por eso es sombreado en la parte de abajo los menores de 15 años y en cambio arriba los mayores de 65, como se ve, ocupan mucho menos espacio. Y esto, por lo visto, era la pauta, ¿no? En el pasado siempre fue así, nos dicen, ¿no? Es absolutamente falso. Si hay una pirámide rara en la historia poblacional de España es esta. ¿Y por qué es rara? Porque es muy ancha por la base, hay una zona estrecha que corresponde a los que tienen entre 35 y 40 años,
que es la escasa natalidad que hubo durante la Guerra Civil. No son muertos por la guerra, esos están más arriba, son los nacidos en la segunda década del siglo, que también se nota en la pirámide. Y se nota porque además eso coincidió con la gripe del 18, que como saben tuvo a España como un lugar donde expresarse de manera galopante. Es decir, se ven muchas cosas en una pirámide de edades. Y lo que se ve abajo es que desde finales de los años 50 la natalidad había aumentado. Y la natalidad es el número de nacimientos por 1000 habitantes. No estoy hablando de fecundidad todavía, ¿eh? Y claro, uno interpreta que es que la gente se puso a tener más hijos. Y no es verdad. En el baby boom español, las madres no tienen más hijos de las que habían tenido sus propias madres. Lo que ocurrió de verdad es que se pusieron a tenerlos mucho antes y que además muy pocas se quedaron sin tener hijos. Porque una constante histórica de la fecundidad de las mujeres es que la infecundidad, cuántas mujeres no tenían hijos, era alta. Y era alta por una cuestión fácil de medir, porque se llama mercado matrimonial y es el equilibrio que había entre hombres y mujeres. No me voy a extender en esto, pero como los hombres se casaban más tarde, porque de ellos se esperaba la solvencia económica, cierta madurez y demás, pues ya estaban muy cribados por la mortalidad y encima se casaban mayores que ellas. Ellas tenían todo el incentivo del mundo, si no personal, familiar, social, para casarse jóvenes, porque lo que se les pedía era eso, que parieran cuanto antes mejor. Entonces, ese desequilibrio hacía que no cuadraran los números, había más mujeres que hombres. De manera que siempre hubo mucha más soltería femenina que masculina. Todas esas cosas han ido cambiando con la historia, supongo que si tengo ocasión les contaré cómo, pero en los años 60 y primeros 70, de repente esas pautas se derrumbaron. Hasta entonces, el modo en que se controlaba cuántos hijos tenía la gente era social, no era individual. Hoy tenemos píldoras, tenemos métodos anticonceptivos efectivos, baratos, que la gente conoce. En los años 60, la gente no podía usar nada de todo eso. La píldora se aprueba a finales de los 60 en Estados Unidos. En España llega ya en los 80. Y empieza a ser conocida y su uso extendido hace 4 días, en realidad. De manera que lo que ocurre en los años 60 es anormal. Se casan todas, prácticamente, y se casan muy jóvenes, y eso es explosivo en número de nacimientos. Luego no seguirían teniendo, porque se conformaron la mayor parte de ellas con los 2 hijos. Y a veces tenían un tercero, incluso más, pero muchas veces si uno estudia los intervalos intergenésicos, que es el tiempo, el lapso de tiempo entre un orden de hijo y el siguiente, tú ves como muchos de los terceros y cuartos son penaltis. No eran planificados. Pero el primero y el segundo sí eran planificados. Pero es que además iba de suave, porque el hijo se tenía al año de haberte casado. Era automático. Y el segundo a los 2 años. Y a partir de ahí se empezaba a poner frenos, que podía ser la goma o podía ser quedarte fregando a mano en el lavadero la ropa de los niños hasta que el hombre estaba durmiendo, porque madrugaba mucho. O sea, métodos muchos. En Cataluña hay un método tradicional de aborto que es tomar infusión de ruda. Y en las masías la gente tenía ruda en la entrada. Es decir, nunca se han tenido los hijos que Dios te mande. Eso no es verdad. Se han tenido los hijos que el equilibrio entre lo que puedes y lo que quieres te permite. Era un equilibrio muy precario. Los años 60 en España no son años gloriosos, por mucho que nos los hayan idealizado. Hubieron muchos millones de personas que abandonaron su tierra, sus comunidades autónomas, para desplazarse a otras partes de España. De hecho, son las generaciones nacidas en los años 30 o 40 las que más han emigrado en la historia de este país. Pero es que luego están los millones que se fueron fuera, porque no había trabajo. Así que, bueno, era muy bonito el panorama, según quien lo mire, pero en los años 60 casi todavía un tercio de la población escolar, en edad escolar en España, no tenía un aula. En los años 60 y 70 en Barcelona había 100.000 personas viviendo en barracas. Bueno, ese es el modelo que tenemos que seguir, esos son los años bonitos, por lo visto.
Pero bueno, efectivamente la proporción de jóvenes fue muy alta por un motivo adicional, no quería extenderme mucho en esto, y es que ya en esa época la mortalidad infantil por fin ha bajado. O sea, que nacen muchos y no se mueren. Los años 60 abren maternidades, antes no se nacía con asistencia médica en un hospital, se nacía en casa y a veces ni siquiera te asistía una buena matrona. Dicho sea de paso, la mortalidad por parto era muy alta en las mujeres españolas. Era uno de los lastres de la esperanza de vida. Y las malas condiciones higiénicas del parto provocaban mucha mortalidad infantil. El momento más peligroso de la vida siempre fue el momento de nacer. De hecho, antes de llegar al primer año de vida, al empezar el siglo XX, en España se moría un niño de cada cinco. Y con la tabla de mortalidad de ese año se morían cinco de cada 10 antes de cumplir 15 años. Venimos de ahí, y estoy hablando de 1900, no estoy hablando de la Edad Media. Y estoy hablando de España, no hablo de Nigeria. Entonces, aquí cambian las cosas. La gente adelanta el momento de formar pareja. Los jóvenes de esta época tienen poco que perder yéndose de casa de sus padres, al revés. Porque en esa época, alguien se acordará que el dinero de tu sueldo se lo llevabas a tu madre. Entonces, claro, si tus padres eran unos pobres desheredados, destripaterrones, que habían emigrado maduros ya con los niños y la gallina y el colchón a la ciudad, buscándose la vida, tenían muy poco que ofrecer ya y estaban muy próximos a la jubilación. Un joven en Barcelona encontraba trabajo, de repente podía comprarse un 600, tenía acceso por primera vez al consumo de masa y se podía comprar un piso con la chica con la que había formado pareja. ¿Dónde estaba el incentivo de quedarte en casa de tus padres? Ninguno. Así que ahí tenemos un momento excepcional que se trunca cuando llegan los años 70, los jóvenes ya no van a tener más hijos, ya han tenido los que querían, y los que llegan detrás lo que se encuentra es un mercado laboral que de repente se cierra. Llega la crisis del petróleo, finales de los 70, década de los 80, en Barcelona pegó muy duro porque era la crisis industrial y Barcelona era una ciudad industrial. Entonces lo que eso generó, por supuesto, en los padres que se quedaban en paro, pero en los jóvenes que, digamos en los términos anteriores, tenían que haber empezado a trabajar, fue que no, que se había cerrado la persiana. Eso tuvo efectos como el SIDA, como los accidentes de tráfico, como muchas cosas bastante perniciosas, pero también como solución colectiva resulta que las familias optaron por ampliar los estudios de los hijos. Ya que no trabajan, pues si me lo puedo permitir. El caso es que fueron años muy excepcionales que no siguieron. A partir de 1975, la fecundidad sigue el descenso de siempre. Se había quedado un poco estancada durante estos años, pero vuelve a empezar a caer. Y en 1975 teníamos esa población joven con una base amplia y solo un cuarto de siglo después esta era la población de España. Comparen la zona sombreada de arriba y la de abajo ahora. De repente ha habido envejecimiento demográfico. ¿Por qué? ¿Por qué ha caído la natalidad? Sí, la natalidad cae hasta casi la mitad. Y esto no ha acabado. He traído la del 2000, podría haber seguido hasta el 2023, que son los últimos datos, y lo que ha ocurrido es que se ha estabilizado bastante el número de nacimientos. Tuvimos una época, esta del boom inmigratorio, en que aumentaron los nacimientos porque una parte importante eran hijos de gente que venía. La inmigración, bueno, las migraciones generalmente tienen un motivo principal, que es el laboral, y un protagonista principal, que son los jóvenes. Entonces están en edad de tener hijos. Pero es muy curioso porque la población inmigrada ha igualado sus pautas de fecundidad muy deprisa con la población española. Incluso las magrebís tienen ya fecundidades que no son muy superiores. Algo sí, pero no muy superiores a las españolas. Y esto nunca había ocurrido en primera generación. Esto pasaba en segunda generación. Eran las hijas de. Pero ya estamos en una etapa nueva y son las propias inmigrantes las que adoptan las pautas de fecundidad de las nacionales, pero en un periodo tremendamente rápido. Entonces, la pirámide no se ha resuelto,
La inmigración que llegó, curiosamente, había quien soñaba con que llegaría y taparía los agujeros de esta pirámide, ¿no? Vendrían a completar, incluso hay un informe famoso de Naciones Unidas en que se habla de esto, las migraciones de reemplazo y unas tonterías muy gordas, porque luego uno va al mundo real y lo que comprueba es que las migraciones se concentraron allí donde hay más gente. Bueno, es igual. Donde es más gruesa la pirámide es precisamente donde llegó la mayor parte de la inmigración laboral. Así que, no, la pirámide ha dejado de ser lo que entendíamos por pirámide hasta ahora. Y debo decir, esto es España, pero es que da igual el país del mundo que miremos. Es que es la pirámide mundial la que está experimentando este cambio. Bueno, esto es solo por adobar, pero ¿qué consecuencias tiene esto? Antes podíais leer lo que dice una publicación de la Comunidad de Madrid, pero os he traído un examen que suelo llevar por ahí porque impacta, realmente impacta. A ver si adivináis de cuándo son estos dos artículos y cuándo se escribió esta valoración de las consecuencias que va a tener el envejecimiento de la población. Abro un turno de 10 segundos para propuestas. ¿Cuándo se escribieron estos artículos? Parecen actuales, ¿no? ¿1930? Por cierto, esta Alianza Nacional es la Alianza Nacional por el Croisement de la Population, que era un lobby natalista al que pertenecía este señor Soby, que lanzó el concepto de envejecimiento de la población. O sea, eran ultranatalistas, ultrapatriotas, muy chauvinistas, y estaban convencidos, estamos hablando de 1930, de que si Francia no aumentaba la natalidad, Alemania se la iba a comer. El argumento militar, el tenemos que ser más porque los otros crecen más que nosotros y eso nos pone peligro, muy antiguo. ¿Y la valoración de qué año es? Esto fue uno de los primeros congresos internacionales de estadística donde la gente presentó lo que se llaman proyecciones por componentes, ¿no? Que es como se hacen hoy en día las proyecciones en general. 1907. Y claro, a mí me recuerda esto mucho a Malthus cuando predecía el gran desastre que iba a sufrir la humanidad si seguía creciendo la población porque los recursos no crecían. Claro, él pensaba en un mundo tirado por mulos y que transportaba la comida en carros y que lo que producía lo hacía a mano y demás, justo en el momento en que se estaba produciendo la revolución industrial. O sea, el pobre hombre no acertó nada, nada, y lo seguimos glorificando. Pues esto es algo parecido. O sea, ¿cómo podemos seguir escuchando a gente que nos dice estas cosas cuando llevan más de 100 años diciéndonos lo mismo? En la investigación científica hay una pauta muy fácil de entender. Cuando uno tiene un modelo para predecir lo que va a ocurrir en el mundo y echa a correr el modelo y obtiene unos resultados, después hay que ir y comparar con lo que se observa en la realidad, ¿no? Y si no se observa lo que predice tu modelo, tienes que recomponer el modelo. Bueno, llevamos más de 100 años sin recomponer el modelo, prediciendo las mismas cosas que no ocurren nunca. Porque ya me dirán a mí, ¿dónde hay más creatividad, más innovación, dónde hay más progreso, dónde hay un mayor nivel de vida, dónde hay más autopistas, más universidades? ¿Dónde? ¿En la Europa de 1907, donde todavía los mayores eran el 4% de la población, o en la actual? ¿Qué es lo que no funciona en el modelo? Bueno, y lo que no funciona es, para empezar, no funciona para explicar algo tan sencillo como esto. El cambio demográfico que hemos experimentado es de una magnitud difícil de exagerar. Llevamos decenas de miles de años con una población del mundo que no crece, apenas crece, de hecho muchas veces retrocede. Hubo una epidemia de cólera en Europa que les sonará, que acabó con un tercio de la población europea. Este era el crecimiento de la población.
a trancas y barrancas, con hambres, con epidemias y con guerras recurrentes y muy ligadas unas a otras. O sea, si hubo una gripe en 1918, tuvo bastante que ver con una cosa llamada Primera Guerra Mundial. Y de repente, finales del 19, pasamos de 1.000 millones por primera vez, y cuando acaba el siglo XX, la población humana ha superado los 6.000 millones de personas. Ya 100 años. De hecho, alguien aquí recordará cuando hablábamos de la bomba demográfica y de la explosión demográfica, que no hace tanto. Primero, ¿por qué esta bomba demográfica? ¿Qué estaba pasando? Aparte de que a Occidente le diera mucho miedo que se concentraba la explosión demográfica en Asia, donde se estaban produciendo cambios políticos que daban mucho miedo, aparte de estas cosas, la explicación no puede ser que había aumentado el número de hijos por mujer. Porque era todo lo contrario. Todo esto ocurría a la vez que disminuía el número de hijos por mujer. ¿Cómo puede ser que la población crezca a estos ritmos si no se están teniendo más hijos que antes? ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es lo que a los demógrafos nos interesa realmente. A la demografía le interesa cuánta gente compone una población y cómo en el futuro van a seguir siendo, porque nos morimos todos. Este es el gran misterio de la demografía. O sea, somos unos entes colectivos formados por componentes finitos, todos nos vamos a morir, y sin embargo la población se mantiene en el tiempo, y el secreto es tonto, se llama reproducción, pero la reproducción no es parir niños. Si una generación es capaz de parir 10 niños por mujer y ninguno de ellos llega vivo a los 10 años, la reproducción es cero, no hay reproducción. Otro tópico muy manido: 2,1 hijos por mujer, fecundidad de reemplazo. Es mentira. En España, al empezar el siglo XX, había 4,5 hijos por mujer y apenas había crecimiento de la población. Porque se parían niños que no sumaban años. Y en demografía, el tiempo pasa. No basta con hacer una foto de un año y ver cuánta gente hay, cuántos niños, cuántas mujeres. No, hay que dejar que corra el tiempo. Y si al dejar correr el tiempo todos esos nacimientos resulta que no te sirven para reproducir porque se mueren antes de tener la ocasión, el sistema reproductivo es un desastre. Y de ahí venimos. Esto es lo que añora la nostalgia de determinadas ideologías políticas o confesionales respecto al pasado. El equilibrio, como decía el documento de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso del equilibrio? O sea, la pirámide tradicional está equilibrada, es un auténtico desastre, porque lo que está reflejando es lo poco que dura la vida humana. De manera que si seguimos teniendo hijos, no hace falta aumentar el número, pero no se mueren, se produce una revolución, esto me lo voy a saltar, y esto lo explicaré muy brevemente, pero es una de las funciones de una curva de una tabla de mortalidad. En una tabla de mortalidad yo lo que hago es coger las defunciones de cada edad, averiguo cuántas personas hay en cada edad, le hago algunas transformaciones, porque si divido simplemente defunciones por población me salen tasas de mortalidad. Pero yo lo que quiero es convertirlas en probabilidades para hacer una trampa. La trampa es calcular una generación, un ciclo de vida, que desde el nacimiento va viviendo con las probabilidades que he calculado para este año. No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es cómo se murió la gente en 2023 y otra cosa es cómo va a vivir una generación nacida en 2023. Son dos cosas muy diferentes. Pero claro, yo no puedo esperar 100 años para averiguar cómo va a extinguirse la generación que nace en el 2023 si hago una ficción. Una ficción útil porque resume las condiciones de mortalidad de todas las edades, que es cuánto viviría una generación nacida en 2023 si en cada una de sus edades se fuese muriendo con las probabilidades de morir de ese año. Bien, venimos de hace un siglo, 1900 España, 34,5 años. Estamos, las mujeres ya han superado los 87. Los hombres algo menos, pero aún así.
Y de repente, en esa, digamos, transición, ahí en esas curvas, yo lo que tengo, voy a ponerlo aquí, lo que yo tengo es, en esa tabla de mortalidad, yo cojo mis probabilidades de morir y se las aplico a un número que sea de nacimientos. Pongamos que son 1000. ¿Y qué hago? Les mato. Les mato con las probabilidades de morir de 0 a 1 año. Fijaos lo que queda. Al cabo de un año, se ha muerto casi el 25%. Pero es que antes de los 5 años se han muerto ya más de 4 décimas partes. Esto es una generación de verdad, ¿eh? Esto no son probabilidades de un año, son generaciones españolas de verdad. Entonces, fíjense ahí cuánta gente va a llegar viva de esta generación a edad de poder tener sus propios hijos. Muy pocos. Si esto es la condición de partida de un sistema, sistema reproductivo, es un sistema, resulta que el input que estoy metiendo en el sistema, que es cuántos años de vida le doy a la gente y, por lo tanto, cuántas personas sobreviven hasta poder a su vez tener hijos, es muy malo. Es ineficiente, en el sentido estricto de la palabra, en teoría general de sistemas. Es ineficiente. El input que tengo que meter a este sistema es muy alto para lo que voy a obtener del después. ¿Qué necesito para mejorar la eficiencia del sistema? Pues evitar que la gente se muera pronto. Si yo evito que se muera un niño en el primer año de vida y vive 5 años más, durante 5 años tendré una persona más en esa población. Si consigo que viva 10 años más, habré aumentado el número de habitantes durante 10 años. Es decir, estoy provocando crecimiento demográfico evitando la muerte. No haciendo que nazcan más. Pero ahí hay un umbral. Y si evito que mueran antes de llegar a edades fecundas, ¿cuál es el efecto? Ya no estoy solo aumentando la población durante 30 años más, es que de repente aparecen nuevos jugadores en todo esto. Y ese efecto es explosivo. Eso es la explosión demográfica. Que la gente llegue con vida a edad de tener hijos. Este gráfico, además, que está en un libro, en mi página web está entero el libro, se puede consultar. Es un libro en el que yo especulaba sobre y qué cambios hay, no solo porque la gente ya vive también hasta la edad de tener hijos, sino porque además vive hasta la edad de haberlos criado. Por eso el libro se llama La madurez de masas. Porque no es lo mismo tener un hijo y dejarlo huérfano cuando tiene 3 años que tener un hijo y tú estar ahí, su madre, su padre, hasta que el niño ya puede volar solo. Cambia completamente las condiciones de partida de esa infancia. ¿Cuándo fue la primera vez que los supervivientes a la edad de 50 años, que era la edad en la que yo más o menos convencionalmente pensaba que se podía considerar madura ya una generación, cuándo hubo una generación que llegó con vida a los 50 años la mitad? Ahí están los 50 años. La primera generación ni remotamente. Pero es que si vamos subiendo por la línea de los 50 años, al final encontramos a la primera, ¿no? La primera que llega a los 50 y está por encima de la línea roja todavía, ¿qué generación española es? Pues resulta que es la generación mujeres, porque los hombres estaban peor, la generación femenina en 1901-1905, es decir, llegaba a los 50 años en 1951-1955. La primera vez que en España llega a los 50 con vida la mitad de una generación. ¿Cómo influyó eso en las generaciones descendientes de estas? Pues les dejo que imaginen. Porque yo no estoy hablando de política socialdemócrata sueca, ni de protección social, ni del estado del bienestar. Estoy hablando de algo tan sencillo como que los niños no se queden huérfanos de forma precoz. Claro, pero es que hemos seguido. Es que ha llegado un momento en que hasta los 50 llega todo el mundo. Es que lo que está ocurriendo ahora mismo es que cuando nace un niño no es que tenga a sus padres vivos y pueda esperar que serán, es que tiene a sus abuelos y a sus bisabuelos.
Entonces, claro, ¿en qué ha consistido, el cambio demográfico? Esto para empezar. Ha consistido en que somos más eficientes reproduciendo. Con menos nacimientos conseguimos mucha más población. Y no son dos cosas que van por separado. Porque teniendo menos nacimientos podemos concentrar nuestros cuidados, nuestros recursos, nuestro tiempo en esos niños. No es lo mismo tener 7 hijos que tener 2. Así que una cosa y otra van en paralelo. Los que estáis en la mesa podéis pasar un momento al gráfico ese que hay en internet. Es un gráfico en movimiento en que vais a ver cómo evolucionan de manera simultánea fecundidad y mortalidad en distintos países del mundo, partiendo de esta situación que es la que había en 1800. Es una situación en que la esperanza de vida en cualquier lugar del mundo prácticamente no supera los 35 años, que es el eje vertical, y el número de hijos por mujer, lógicamente, tiene que ser muy alto, y está en torno a 5, 6, incluso 7 hijos por mujer. Y aviso, esto es fecundidad general, que es la manera fácil de calcular la fecundidad. Pero si uno tiene datos, es muy interesante calcularla extrayendo del cálculo a las mujeres que no tienen ningún hijo. Y entonces sale lo que en su día se llamaba fecundidad matrimonial. Ahora ya sería absurdo llamarlo matrimonial, ¿no? Pero es la fecundidad de las que son fecundas, de las que tienen hijos. Y claro, esa se dispara. Si aquí tenemos 5, 6, 7, si miráis solo la fecundidad de las que tenían hijos de verdad, se os va a los 7, 8, 9 hijos. Hay una secta norteamericana, la Uterita, que ha servido siempre de comparación porque es el máximo registrado. Llegan a tener un promedio de 12 hijos por mujer. Evidentemente casan a las niñas cuando son niñas. No hay anticoncepción, incluso en su momento, ahora ya se lo han prohibido, pero en su momento hasta la poligamia estaba permitida, eran los grandes patriarcas del pueblo los que dejaban embarazadas a las niñas. 12 hijos por mujer. De aquí venimos. Este es un gráfico que inventó un señor que se llamaba Hans Rosling, que ya murió, pero que dejó la empresa a su hijo. Y su propósito era construir herramientas de representación gráfica y es una herramienta online que después compró Google, el Google Data actual, pero que ellos han mantenido en la versión original y de verdad es muy interesante porque uno simplemente elige las variables que quiere representar y hace lo que van a ver. Hay una clave de colores por continentes, obviamente las dos más grandes son China y la India. Y parece que están más avanzados en el descenso de la fecundidad algunos países, sobre todo europeos, pero todos están en una franja. Y si ahora le damos al play, llegamos hasta 1900 solo, por favor. Esas caídas normalmente son guerras, son hambrunas. Ahí se empieza a desgajar Europa. Ok, aquí está bien. Para, un momento. No para. Bueno. Sí. Vale. Es que verlo todo de un tirón... aquí hay muchas cosas que explicar. Ha habido un momento en que uno hubiese pensado, aquí hay dos mundos, ¿no? Está el mundo avanzado, con una fecundidad que ha disminuido y una esperanza de vida muy alta, y luego está el tercer mundo, que ha tardado mucho. En términos históricos, en realidad no ha sido mucho, ha sido algunas décadas. Pero en el ínterin, a los países más avanzados les dio mucho miedo la otra parte del mundo. De hecho, se hicieron esfuerzos increíbles por controlar el crecimiento del tercer mundo, especialmente de Asia. Pero fijaos dónde está Asia. De hecho, el país con la fecundidad más baja del mundo hoy no está en Europa, es Corea del Sur. China ya está intentando aumentar su fecundidad porque están muy preocupados por el envejecimiento de la población. Y lo que queda ahí es pues el más retrasado de todos, que es África, que ha tardado mucho en aumentar su esperanza de vida.
Y no quiero extenderme sobre esto, pero mirando bien este gráfico, que les recomiendo que lo busquen, esto se llama, la página se llama Gapminder, y aparte de esta tiene muchas otras, es libre. África, como muchos otros países, se ve muy claro que primero sube y luego se desplaza. Es decir, es la siguiente generación, después de que mejoró la mortalidad, por ese efecto de que se ha cuidado mejor a los hijos que se tienen, cuando esos hijos a su vez llegan a adultos, lo hacen en mejores condiciones para tener su propia descendencia. Esto es a lo que yo llamo la revolución reproductiva. ¿Qué ha cambiado en demografía? Que hemos revolucionado la manera de producir vida humana. Venimos de un sistema ineficiente y, como cualquier revolución productiva, como la revolución industrial o como la revolución informática, cambiando el input, cambiando la manera de organizar el trabajo, la manera de fabricar con nuevas tecnologías, de la manera que sea, hemos conseguido que por unidad que metemos salga mucho más producto por el otro lado. En este caso, por unidad, es por hijo que tenemos, sale mucha más vida por el otro lado. Y eso es reproducir, insisto, reproducir no es parir. Si alguien pare a un crío y lo deja ahí a su aire, ese niño se muere. Esto las madres parece que lo tienen muy claro, y hay todavía hombres que parece que se han creído que la cosa va sola, ¿no? Pero no. O sea, el gran éxito reproductivo ha sido que cuidamos mejor a los hijos que tenemos. ¿Cómo se ha conseguido eso? Es algo sobre lo que podría hablar mucho rato, porque desde luego el esfuerzo colectivo ha sido tremendo. Y en cada momento histórico ha sido diferente. Hubo un tiempo en que las madres se dejaban las manos llenas de sabañones y las piernas de varices, sencillamente para que sus hijos fueran a la escuela. Y todavía en economía agraria, cuando se hace obligatorio escolarizar a los niños, y lo pongo entre comillas porque realmente las administraciones locales, que eran las que tenían la responsabilidad, no es que hicieran gran cosa, pero es que renunciar al trabajo del niño en el campo era un sacrificio muy grande. Y luego vienen, sobre todo, las madres del baby boom, que hacen una cosa extraordinaria, y es que tienen hijas a las que envían a la universidad. En una época de crisis, que tras tiempo siendo amas de casa y criando niños, les ha obligado a salir otra vez a la calle a fregar escaleras. Y le dicen a sus hijas: hija, tú no seas como yo. Me parece tremendo. Cómo cada generación ha ido impulsando a la siguiente, un poco más allá, como un shuttle de estos de la NASA, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y lo que tenemos hoy en día es generaciones que en el momento de nacer probablemente van a vivir un promedio superior a los 100 años. Eso no se hace gratis. Y no nos engañemos, no ha sido solo la penicilina o las vacunas, también ha sido la persona que está pendiente del niño cuando tiene fiebre y que lo lleva al médico y que lleva su historial de vacunación. Hay mucho trabajo detrás de eso. No reconocido. De hecho, este es un reproche que le hago a algunos sectores feministas, que es que todavía no han reconocido el mérito de lo que en su día fueron generaciones de amas de casa. Que igual no tenían las mismas ideas que ellas, pero el trabajón que se pegaron es el que realmente ha permitido que sus hijas tengan hoy en día más estudios que los hombres de su misma edad. Entonces, como digo, cada momento es diferente, pero aquí la constante es que llevamos más de un siglo con personas que antes de tener hijos, lo que tienen como intención en su cabeza es que esos hijos vayan más allá. Y eso está en el imaginario de las personas. Por eso no funcionan las ayudas económicas a la fecundidad o todas las explicaciones sobre la situación del mercado laboral, no funcionan. Porque tú puedes darle más dinero a la gente, bueno, a tener más hijos si lo que tienen en mente es darle una mejor vida al hijo que ya tienen. La elasticidad con que un hijo se puede comer lo que tú le pongas es inagotable. Pero bueno, aquí está la señora Ayuso dándole unas ayudas económicas a 44 solicitantes. Es mentira, son los solicitantes. Veremos de esas 44 cuántas reciben esa ayuda económica. Bueno, voy a ir acabando.
No, ah, es verdad, sí, estoy en Internet. Vuelvo al PowerPoint y ya encaro el final. Bueno, esto es cómo ha aumentado la esperanza de vida, esto es cómo ha aumentado la longevidad, todo esto lo dejaré porque seguro que va a haber quien vendrá y os hablará de estas cosas. Y esto también era sobre un indicador que a partir de los 80 y el giro estratégico de la OMS, el de vida a los años, en vez de más años de vida, vamos a dar más vida a los años, se empezó a investigar este indicador, hubieron distintas propuestas que era... Este es el de Sullivan, pero vamos, lo que hace es decirnos de los años totales de esperanza de vida de una población, cuáles de ellos se viven libre de determinados problemas. Y de nuevo, la hipótesis siempre fue que cuanto más envejecido estaba un país, más años de mala salud iba a vivir la gente. Y este estudio de Marra y López, que es uno de los primeros que se hacen ya con datos internacionales, lo que demuestra es todo lo contrario. Las poblaciones que tienen más años afectados por mala salud son las poblaciones donde la esperanza de vida es poca. Claro, te lo dicen y tú dices, ah, bueno, claro, no era nada intuitivo, no era lo que se esperaba. Pero, como digo, no me detendré. Esto es cómo han cambiado las causas de muerte. Nos seguimos muriendo, aunque hay por ahí quien dice que ya nació el que vivirá 2000 años y tonterías de este tipo. Que al final ya no me atrevo a decirlo con la boca grande, porque tal como está cambiando la genética, la biología molecular, vete tú a saber. Pero vamos, hasta ahora no hemos cambiado los genes y sin embargo hemos conseguido que la gente viva muchos más años. Y como he querido dejar claro hace un momento, lo hemos conseguido cuidando mejor a la gente, lo cual revoluciona el perfil cuando llegan a mayores. O sea, la vejez actual no tiene nada que ver con la vejez de hace 50 años. ¿Por qué? Porque su vida desde que nacieron no tiene nada que ver. Y lógicamente llegan mejor alimentados, más educados, se les prestó más atención, no se les explotó de manera prematura cuando eran niños, y llegan a mayores y no son los mayores de los informes de Cáritas de los años 70. Y esto es una muestra de todo eso también, que son las causas que matan a las personas. Nos seguimos muriendo. Pero ha habido cambios muy importantes. La zona verde, que son las enfermedades del aparato circulatorio, hace algunas décadas era el principal peligro para una persona madura, especialmente si era hombre. Fijaos cómo se ha reducido. Y todavía es más... es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque aquí tenemos series de un siglo. Y entre la gente de 80 y más años... También se han reducido, lógicamente acaba creciendo algo que es la gran espada de Damocles ahora. Claro, no te mueres con 80, te mueres con 90, ¿de qué? De demencias, de problemas degenerativos del sistema nervioso. Acabo ya, ¿no? Vale. 5 minutos. O sea que hasta eso, bueno, hay epidemiólogos que hablan de la transición, no ya demográfica, sino de la transición sanitaria. No nos morimos de lo mismo ahora que hace 100 años en que la gente se moría de infecciones, básicamente. Y eso lo saben bien los que hacen investigación médica y farmacológica, que donde están metiendo dinero en investigaciones precisamente en cómo resolver los problemas de la vejez, hasta el punto de que hay problemas infecciosos muy extendidos en países del tercer mundo todavía, y ya parece que eso no importa. Nada, solo no quería dejar pasar la ocasión. Cuando estoy hablando de envejecimiento demográfico desde que empecé, estoy hablando del envejecimiento por cambio en el sistema reproductivo, que es el del planeta entero. El planeta entero está cambiando la reproducción, teniendo menos hijos que viven más tiempo. Pero, curiosamente, quien nos asusta con el envejecimiento demográfico siempre nos ha hablado del pueblecito de Soria. Y es curioso porque las pautas... de envejecimiento de las pequeñas entidades están muy claras. Aquí tengo algunas de las que se produjeron por municipios en Cataluña y como se ve la tendencia es muy evidente. ¿Dónde hay municipios más envejecidos? ¿Dónde los jóvenes se van? Zonas de montaña y de interior, generalmente rurales. ¿Y dónde hay menos? La costa, que es donde hay trabajo.
¿Por qué nos están vendiendo que el envejecimiento de la población de España nos va a llevar a la situación del pueblecito de Soria? Que se extingue, dentro de 20 años no quedará nadie. Trampas. Son trileros, nos hacen trampas constantemente, son dos cosas distintas. Este envejecimiento es ancestral. Cuando la ruta de la seda entró en decadencia porque se descubrió la manera de circunvalar Asia por barco, pues los portugueses jodieron un montón de grandes ciudades de las que no quedan más que ruinas. Detroit, cuando llegó la crisis industrial, empezó a declinar y tiene hoy en día la mitad de la población que tenía en su momento esplendoroso. Pero eso no es el cambio demográfico. El cambio demográfico es planetario y de la Tierra no se va nadie todavía emigrando a Marte. Así que no hay migraciones dentro de salida. Bueno, acabo. Solo por poner una pincelada, esta y otra más, y las paso muy rápido. Una pincelada de lo que para mí son eventuales consecuencias de esta revolución reproductiva. Todo el mundo sabe que hay roles masculinos y femeninos de forma ancestral, que el héroe mítico de la Ilíada se iba por ahí a explorar y a conquistar mundos, y Helena se quedaba tejiendo y esperando. Por lo tanto, las mujeres tenían un rol en la familia, en el hogar, esperaban y esperaban. Y es que las mujeres eran las que reproducían y los hombres eran los productores. O sea que hemos estado separando a la humanidad en estos dos roles con un eje que es el sexo. Pero con el cambio demográfico que estamos experimentando, si no se pone a ver cómo son las jóvenes actuales, resulta que retrasan el momento de formar pareja, retrasan el momento de tener el primer hijo, muchas de ellas no tienen ninguno y se dedican a producir. Y encima con un nivel de cualificación más alto que los hombres. Y aquí el gran olvidado es, ¿y qué pasa con la gente mayor? En todo este cambio, los mayores no pintan nada. Váyanse a una guardería por las tardes a ver quién va a buscar a los niños. O sea, todo este cambio demográfico no se ha traducido en un cambio de roles en la gente mayor. O sea, ese abuelo que nunca tocó a sus hijos porque eso no era de hombres y que ahora se pone a cuatro patas con su nieto subido, ¿no está cambiando los roles? Primera cosa, estamos yendo hacia esta otra opción, ahora posible porque hay mayores y porque son solventes y porque tienen mejor salud y porque tienen recursos. Y luego hablamos de la abuela sobreexplotada y todo lo que quieran, pero no está habiendo un cambio en esta dirección. Y lo último que les enseñaré, para que no crean que esto de las generaciones y cómo han cambiado sea solo una cuestión de cuánto vivimos. Ya les digo, cambia cuánto vivimos porque cambia cómo vivimos, y eso se traduce en cambios como este. Una persona de 60 años en España ahora mismo tiene 10 centímetros de estatura menos que una persona de 20. ¿Por qué? ¿Por qué los veinteañeros tienen 10 centímetros más de promedio que sus abuelos? ¿Qué han cambiado los genes? Hemos usado la biología molecular aquí. Pues de estos cambios es de los que estoy hablando cuando hablo del cambio demográfico y las consecuencias que tiene. Y siento haberme extendido. Muchas gracias por estar aquí. Nos ha lanzado muchos balones, nos ha dejado votando para que ahora podamos preguntar, para concretar cosas, aportar ideas. Ahora, aportar ideas. Tenemos un cuarto de hora bueno para hacer preguntas. Entonces, abrimos el turno y os prego un poco de brevedad para poder tener el máximo de preguntas y que Julio pueda explayarse. Aquí ya una primera pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Con la previsión que estás haciendo, ¿podemos decir que el año 2120 seremos 12.000 millones y 6.000 de ellos
y 6.000 de ellos serán dependientes, no física, pero sí económicamente, de los otros 6.000? Es verdad, esa pregunta hay que hacerla. No, la población del mundo deja de crecer ya. Ya hace tiempo que el ritmo viene disminuyendo. Los países que empezaron esta tendencia, los primeros que empezaron a bajar la mortalidad, muchos de ellos ya no crecerían por crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos de funciones. España en los últimos 3-4 años no hubiese crecido, si sumamos los efectos de la COVID. Pero aquí viene la inmigración. Cuando tú llegas a ese estadio en que en un país, en una población, a la gente que empieza se la trata bien, dispone de recursos, dispone de infraestructura, dispone de atención, cuando tratamos bien, pero esto con la inmigración ha ocurrido siempre. Cataluña no quería entrar aquí, pero Cataluña es un ejemplo. Mi directora de tesis y maestra, Ana Cabré, tiene una tesis donde demuestra que la reproducción de las generaciones, catalanas durante el siglo XX se hace por adopción. Entran andaluces, murcianos, gallegos, ¿eh? Y salen catalanes, y a veces mucho más catalanistas que los... Claro, esto solo es posible si tú proporcionas ciertas condiciones. A veces es tan sencillo como dejarles que vivan y que trabajen. No estoy diciendo que se hayan hecho grandes esfuerzos públicos o políticos. Sencillamente encontraron sus ocasiones para hacer aquí lo que no podía hacer en otro sitio. Y la inmigración normal antes, eso lo reconocen. Entonces, claro, como antes se ha señalado, si ahora caemos en esta cosa, como hace Orbán en Hungría, que llegó a reclutar 60.000 vigilantes de frontera, civiles, ni militares, ni policía, ni nada. O sea, eran voluntarios civiles pagándoles y poniéndoles unas rancheras tremendas y tal, simplemente para que detuvieran a los pobres sirios que estaban saliendo de su país porque los mataban. Claro, ¿qué es lo que te ocurre? Que la población de tu país cae. Otro ejemplo clamoroso es Rusia. Rusia pierde población a una velocidad tremenda. Tremenda. Y la ha enjuagado poco, porque después de la caída de la Unión Soviética, los hombres llegaron a tener una esperanza de vida 19 años menor que las mujeres en Rusia. 19 años. Y la mayor causa eran conductas perniciosas, como el alcoholismo o como el tabaquismo, aparte de muertes violentas. Entonces, si tú no cuidas a tu población, pues claro, pero si la cuidas, recibes inmigración, de nuevo, España es un paradigma en esto, más 700.000 entradas netas en 2007, es más intensidad inmigratoria que la que tuvo Estados Unidos en su historia. Y no nos dimos cuenta. Quizá porque no seamos un país demasiado chauvinista, como son otros países europeos. Hemos pasado 40 años con una dictadura militar que no hacía más que hablar de la patria y a lo mejor estamos un poco saturados ya de patriotismo, no sé. No sé. Pero con ritmos de inmigración como los que tenemos y de asimilación de esa inmigración como los que tenemos, España tiene ahora mismo la mayor población que ha tenido en su historia. Y estamos hablando de crisis demográfica. Bueno. El futuro de la humanidad va a ser de crecer. Es muy fácil de prever. Hay una inercia en este crecimiento que hemos experimentado, pero una vez llegamos a los topes, o sea, no vamos a generalizar la supervivencia hasta los 1.000 años. Esto no se lo cree nadie. Igual sí, igual aparece alguien que hace el gran invento. De momento, lo que estamos es llevando hasta el extremo las posibilidades que ya estaban ahí. No hemos cambiado los canes de nadie. Lo que hemos cambiado es que comen decentemente cuando son niños. Y eso nos lleva a que ahora todo el que nace prácticamente tenga asegurado pasar por todas las etapas de la vida. Esto es una novedad, vamos, nunca vista. Pero esa cantera de evitar muertes precoces ya la hemos consumido. Es fácil aumentar la esperanza de vida cuando yo evito la muerte de un niño. Igual estoy sumando 70 años más de vida para calcular el promedio. Pero cuando evito la muerte de una persona de 80 años, no voy a sumar 70 años más. Cuesta mucho más seguir aumentando la esperanza de vida. Entonces, agotada esa cantera, la población del planeta va a bajar.
Hay debates sobre si llegaremos a un máximo en 10.000 o en 11.000. 12.000 es muy poco probable. Y lo que ocurrirá después va a ser disminución en el número de habitantes. En España eso se va a notar cuando empecemos a extinguirnos ya a buen ritmo los baby boomers. Y antes de que llegue eso, llegaremos a ser casi un 30% de la población. Los mayores, me refiero, los mayores de 64 años. Pero después disminuirá, porque nos extinguiremos, como todos. Entonces, ¿rejuvenecerá la pirámide? Sí, y disminuirá la población, a no ser que sigamos teniendo estos flujos migratorios que realmente son tremendos. ¿Más preguntas? Pues probablemente en pocas décadas. O sea, antes de que acabe el siglo XXI, seguro que hemos llegado al tope. Y estamos ya en la tercera década. El ritmo es cada vez más lento. Los países que tanto asustaban, sobre todo Asia, prácticamente han dejado de crecer. Incluso empiezan a decrecer. Europa decrecería sin inmigración. Rusia habría perdido unos cuantos millones de habitantes. Curiosamente, Rusia no los ha perdido al mismo ritmo esperable por la inmigración, y la principal fuente de inmigración que tienen los rusos es Ucrania. Cosa sorprendente. Pero bueno, es que las personas tenemos piernas y pies, no tenemos raíces. Eso es una metáfora muy bonita, pero siempre los seres humanos nos hemos movido cuando las cosas aprietan, oye. Y menos mal. Bona tarda. La franja central de la població, d'edats centrals, és la franja activa que suporta econòmicament els més grans i els més joves. Els més joves, per via de transferències intrafamiliars, dintre de la mateixa família, tots mantenim els nostres nens, els nostres fills. La franja superior ho fem per una via col·lectivitzada, que és el sistema de pensions. Per tant, els canvis en les proporcions entre la franja de dalt i la franja de baix, alguna cosa deu afectar, no? Si la via de sufragar la franja activa, les dues franges que d'alguna manera necessiten l'aportació econòmica per aquestes vies, què se'n pot dir de tot això? I a més es diu relació de dependència. Augmenta la relació de dependència a mesura que la proporció de gent gran és més alta. I el model de previsió també és conegut. Això porta problemes pel sistema de la seguretat social, per l'estat del benestar, per la financiació de les pensions i tal. No entro en causes, només diré, aquest és el model, no? Entrem en problemes, no passa. Va passant el temps, passen les dècades, cada vegada el nombre de pensionistes en relació als actius és més gran i no passa el que es preveu amb aquest model de la relació de dependència. Per diversos motius, perquè en el camí hem fet... La relació de dependència és perversa, perquè només compta edats. Però clar, si tu tens la meitat de la població, estic posant l'exemple extrem, si tu tens la meitat de la població de sexe femení i no ocupada, de què et serveix tenir població en edat de treballar? O sigui, el que hauríem de comptar no és la relació entre edats, sinó la relació entre els que tenen una pensió i els que estan pagant cotitzacions, no? És a dir, els ocupats. Bé, aquesta relació depèn molt menys de la demografia que de les baixades i pujades del mercat laboral. Però, sobretot, hi ha un problema en aquesta manera de pensar les coses, i és molt greu. És atribuir a la demografia la sostenibilitat o no sostenibilitat del sistema quan el sistema té ingressos en funció no de quanta gent treballa, sinó del que es produeix treballant. Fa 50 anys, mira, als anys 60 a Espanya un terç de la població estava encara al sector primari, que era desastrós.
sigui, el que fan als anys 70 és trasbassar, simplement trasbassar, no canvien les proporcions, trasbassar la població del sector primari al sector industrial. I tenim un boom econòmic que no havia viscut Espanya en sa vida. És a dir, el sistema no s'alimenta perquè hi hagi 4 o 10. S'alimenta sobretot perquè fer que un camp sigui productiu de patates depèn no només de quanta gent, de fet hi ha la llei clàssica de Ricardo que el que et diu és que arriba un moment en què tu pots introduir més mà d'obra que ja no produiràs més. No és una qüestió de quants. Això és una perversió que ve de molt enrere del mercantilisme dels règims absolutistes europeus que fan servir la població com una variable més en les funcions econòmiques. La mà d'obra. No, no és tan senzill. Si tu tens poca població, que és molt productiva, si tu per fer una línia de metro, en comptes de necessitar 5.000 persones a pico i pala, tens una tuneladora, resulta que amb 6 operaris estàs fent la mateixa feina a una relació de temps ridícula, a més. Per què seguim atribuint a la demografia que tindrà l'efecte d'enfonsar el sistema? Abans s'ha parlat d'una cosa que és molt més important. Hi haurà feina? Si estem parlant d'augmentar la natalitat perquè no manqui mà d'obra en el futur, però això és una disbauja. Com sabem quants llocs de treball tindrem i de quin perfil d'aquí a 30 anys? Ens hem de posar ara, per patriotisme a més, o per salvar el sistema productiu i econòmic, hem de començar la gent que s'ha de portar bé, no ser egoista, no pensar en si mateix, has de pensar en què, en qui. Afortunadament la gent pensa en els fills que tindrà. No pensa en la pàtria, no pensa en el país, no pensa en Telefònica, ni pensa... No, pensa en qui. S'ha de pensar, el segle XX és un canvi revolucionari respecte a la visió de la infantesa que teníem abans. Avui pensem en termes de l'interès primer, el principal, és el de l'infant. Hem guanyat molt amb això. Més preguntes? Allà. Jo volia preguntar-te que... Lo que opinas, yo es que estoy muy a favor de, bueno, de todo lo que has dicho, o sea, es malo, pero estas tesis antinatalistas, Steiner, que digamos vinculan la demografía con el sufrimiento, o sea, una alta demografía conlleva siempre un sufrimiento humano, igual que ocurre con las otras especies, en realidad, cuando si los jabalíes son plaga o entonces, bueno, te quería preguntar qué opinabas de esta... Bueno, yo ahora estoy vinculada con sobre el antinatalismo y si tiene que ver con... Estás abriendo ahí un asunto muy, muy importante y que ya casi hemos olvidado durante mucho tiempo, por lo menos cuando yo empecé a dedicarme a estas cosas de la población, la visión general era una cosa que hoy en día ya parece que hemos abandonado. Que liga con eso. O sea, hubo unos movimientos sociales y reformistas desde finales del siglo XIX, el neomalthusianismo, que es muy distinto al malthusianismo. Malthus, por ejemplo, no admitía el uso anticonceptivo. Entre los neomalthusianos tienes gente que se iba a las puertas de las fábricas a repartir folletos a las obreras para que aprendiesen cómo podían evitar quedarse embarazadas. Bajo tesis tan peregrinas como ellas que ellas tenían que ser dueñas de su cuerpo y de su sexo. ¡Hala! Eso fue gente que vivió en las catacumbas, siempre, perseguidos por leyes antipornográficas, por ser revolucionarios, por ser de izquierdas, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos... llegó a la conclusión de que la estabilidad de sus inversiones en el extranjero, especialmente en Asia, que a nosotros nos parece muy exótica y muy lejana, pero para Estados Unidos
es el otro lado de la costa del Pacífico y tenían muchas inversiones allí. Llegan a la conclusión de que necesitan bajar la fecundidad allí. Hay incluso la enunciación canónica de la teoría de la transición demográfica desde el 45 de Frank Wallace Notenstein, que se publicó en una conferencia internacional sobre el reparto de excedentes alimentarios de Estados Unidos. Es decir, era geoestrategia pura y dura. Y lo que hicieron fue simplemente comprar el family planning. De repente, mujeres como Margaret Sanger, que habían tenido que huir del país porque las perseguían para meterlas en la cárcel, viajaban en first class, en aviones que iban a la India, a entrevistarse con primeros ministros, porque eran útiles. Eso se acabó, tuvo una vida precaria y breve, porque se acabó en el 85 cuando llega su segundo mandato Ronald Reagan, apoyado por las Provida. Y ahí ya se acabó la financiación, el apoyo internacional, se acabó. Pero yo sí creo que había una lógica, digamos, de evitación del sufrimiento, de evitación de la mortalidad en ese movimiento internacional de ayudar a las mujeres a planificar el número de hijos que querían. Era así de simple. Y en principio, en teoría, eso se traducía en que los sistemas públicos de salud iban a ayudar a eso. Y por eso recibían mucho dinero de Estados Unidos, de USAID, de la Ayuda Internacional de Desarrollo, de la Ford Foundation, de la Rockefeller Foundation. La cantidad de dinero que se movió en aquella época en demografía fue tremenda. Muchas veces era, de nuevo, siento usar tanto la palabra, pero era perverso. O sea, Fujimori en Perú estuvo esterilizando forzosamente y sin su consentimiento a las nativas. Suharto en Indonesia estuvo cometiendo genocidios en nombre del family planning. Y nadie decía nada. De hecho, a Suharto le dieron una medalla del Fondo de Población de Naciones Unidas. Por no hablar del señor que mandaba en Filipinas y que se llevaba a un banco suizo toda la ayuda internacional al desarrollo. El movimiento del family planning, después del Cairo 92, que es la última conferencia mundial de población, ha rebajado mucho sus expectativas, tampoco tiene el dinero que tenía, han cambiado el leitmotiv, que ahora es la salud reproductiva, que me parece mucho más realista y acorde a lo que fue su historia siempre, ¿no? Pero no, parece que ahora el tema, si hablamos de fecundidad, solo sea cómo tener más hijos. Bueno, Julio, muchísimas gràcies, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Hem anat a les arrels de la longevitat. Quan parlem de longevitat, curiosament ens n'hem d'anar a tot això per entendre on som. Jo vull agrair molt al Julio Pérez Díaz que ens hagi acompanyat avui i el recordo que la següent sessió sí que ja llavors ens centrarem en aquests majors de 65, no només en les arrels de la longevitat que ens ho expliquen per què estan aquí, sinó en quines són les noves condicions de vida en aquesta nova vellesa, cap a un nou contracte intergeneracional. Haurem de parlar de cures, de qui cuida a qui, com estan canviant els patrons de cura, etcètera, etcètera. I per fer això tindrem a la Lola Puga, que és científica titular de l'Instituto de Economia, Geografia i Demografia del CSIC, que és coordinadora del Comitè d'Experts de la Fundació del CSIC per l'àrea d'investigació sobre l'envelliment. Això serà el proper 21 de març, espero que ens puguem retrobar. El Julio, moltes gràcies, a tots vostès, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.